Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hace unos días, cuando estoy haciendo el video, es el 28 de agosto del 2023 y el día 23, hace 5 días, hicieron un descubrimiento por ahí en la base del Templo Mayor de Tenochtitlán en la Ciudad de México. Y como están viendo en pantallas, de hecho salió en todos los medios de comunicaciones, por lo menos en México, y me imagino que también internacionalmente, se encontraron una caja de piedra, que es la que están viendo. En un momento la vamos a ver más grande, con 15 figuras. ¿Sí? Ahí está. Bien, dicen que son del estilo mezcala de Guerrero, del estado de Guerrero. Creen que fue un... O sea, se lo robaron, pues, ¿no? Los aztecas, cuando conquistaron, los mexicas, cuando conquistaron el norte de Guerrero, deben haber sometido al pueblo, a uno de los pueblos que les dicen chontales, que luego por ahí supimos que chontal significa extranjero. O sea, el chontal de los nahuas es como el bárbaro de los romanos, o es como el, o eras por acá, por Jalisco, por el norte, tenían otro nombre, ¿no? Además del chontal, que nunca lo había escuchado por allá en el sur, y que también así los conocen por allá por Nicaragua. En el norte son los... A ver si luego te lo pongo en la versión editada por aquí en la pantalla. Bueno, vámonos a la siguiente. Aquí se ven más grande. Bien, desde aquí empiezan mis observaciones porque dicen que son 15 esculturas. Y mira, así donde están en el ángulo, se supone que son todas. Que también una crítica. Si yo soy fotógrafo del INAH y voy a ver un descubrimiento como este, le tomo la foto de frente, tomada desde arriba, en ángulo, para que salgan todas las piezas, y no la tomo esgada como aquí. Pero bueno, ahora si contamos las piezas, mira, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces mi primera pregunta es, ¿dónde quedaron las otras 3? No vaya a ser, ¿verdad?, que luego por ahí se pierden, nadie las vio, nadie supo nada. Y se perdieron y nada más quedaron 12. Entonces yo veo 12, tú cuéntale y dime qué pasa. Bueno, en un momento voy a regresar a esta foto que es del INAH. Ok. Por acá me encontré unos modelos 3D, ¿no? En Sketchfab, donde mira, el edificio del Templo Mayor es este que está aquí. Y esas esculturas fueron encontradas en una caja atrás. Entonces vamos a darle la vuelta. Ok, vamos a verlo así. En otro video con gusto hablamos de todo lo que es Tenochtitlán, ¿no? Pero aquí, mira, en teoría lo encontraron por aquí, en algún lugar atrás de la base del Templo Mayor, ¿sí? Por ahí escarbaron y ahí se los encontraron, ¿sale? Bien. Para verlo, aquí está un acercamiento nada más del Templo Mayor, que como ves, de hecho es un edificio, digamos, bueno, aunque es un único edificio, es como dúplex, ¿sí? Aquí tenía un edificio coronado con dos edificios, luego vemos dedicados a quién, ¿no? Entonces, aquí está el edificio y por aquí atrás, en algún lugar por ahí atrás, se encontraron este descubrimiento. ¿Ok? Bueno, una vez que ya lo vimos por ahí, vámonos a la noticia, ¿no? Me metí al INAH y aquí estaba Zona Arqueológica Templo Mayor. Entonces de ahí le di clic, me mandó por acá, donde sí sale información, pero no tanta como yo esperaría. Dice: el proyecto Templo Mayor descubre ofrenda de consagración de la época de Moctezuma y Huicamina en la Ciudad de México. Ok, bien. Para empezar, yo no creo que sea una ofrenda, porque una ofrenda más bien siempre lleva, bueno, no siempre, pero como que da la idea de un sacrificio, ¿no? Y aquí esto, pues así como lo platican, de que fue porque los mexicas conquistaron a los chontales de Guerrero, pues más bien fue como un robo, ¿no? O sea, fue un, como dicen, un botín de guerra que se lo llevaron. Y como siempre, te van a decir, no, es que eran los dioses, ¿no? Y yo ahí difiero, ¿no? Yo estoy peleado con los dioses antiguos. Yo más bien creo que eran obras de arte
o figurillas que representaban a antiguos gobernantes, y entonces tenían un valor sentimental y un valor artístico, y que pues ellos se lo robaron, ¿verdad? En una de esas que llegaron, conquistaron y se los, pues sí, es un robo, ¿para qué? Las cosas como son, ¿no? Y entonces se lo llevaron por acá y lo escondieron por ahí en la base del Templo Mayor. Ok, este Moctezuma es Moctezuma primero, para que no se vayan a confundir con Moctezuma segundo, que fue al que mataron los españoles. Mira, Moctezuma y Iluicamina, dice quien gobernó de 1440 a 1469 después de Cristo. O sea, esto fue antes de que llegara Cristóbal Colón a América, sí, gobernó por 29 años. Ok, entonces en ese periodo de 1440 a 1469 fue cuando en algún momento los mexicas, los aztecas, fueron pues tratando de ampliar, ¿verdad? Por ahí su reino. Mira, acá está, o ahí estaba Tenochtitlan, bueno, todavía está, ¿verdad? Debajo de la Ciudad de México. Y aquí está todo esto, es el estado de Guerrero. Entonces, seguramente fue por aquí donde, pues ahí, hubo la lucha, el sometimiento por parte de los mexicas. Y pues por ahí se han de haber robado estas piezas y se las llevaron para allá, ¿no? Ok. Así como ahora tienen en Europa, ¿verdad? Muchas cosas de Latinoamérica, mucho de México, que dice que por negociaciones, pues la verdad es que también se lo roban, ¿no? Ya después lo regresan a algunas partes. Aquí me llamó la atención que dice que los chontales, según historiadores nicaragüenses y de Centroamérica, dice, al igual que algunos cronistas de la colonia, es un vocablo de origen náhuatl que se traduce como extranjero, o sea, como los bárbaros, ¿no? De los romanos. Y dice que los nicaraos, suponemos que son los indígenas de Nicaragua, se lo dieron, o sea, que así llamaban a los antiguos pobladores de Nicaragua. O sea que llegaron y les dijeron extranjeros a los que ya vivían ahí, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, y entonces eso significa chontal. Lo curioso es que acá, pues a un grupo étnico que hasta la fecha creo que todavía existe, pues le llaman chontales y son acá en Guerrero. De Guerrero a Nicaragua, claro que se puede llegar a pie, pero también no está así tan cerquitas, ¿no? Entonces es muy interesante. Bueno. Ok, ahora sí me regreso a unas observaciones que te quiero hacer rápidas. Mira, todos estos, sobre todo estos de las esquinitas, me recuerdan un poquito como a la cultura, olmeca y maya. Incluso este por aquí tiene rasgos como negroides, ¿verdad? Como africanos. Ahí, el que tenga ojos que vea, ¿verdad? Y si alguien dice que no, pues ok, muy respetable. Pero por acá todos de alguna manera tienen cara de humano, menos este. ¿Qué es este? Aquí es donde me hubiera gustado que el fotógrafo, además de esta foto sesgada, hubiera tomado una de frente hacia abajo, porque esto parece una rana, ¿sí? Parece la cabeza de una rana. Y pues luego dicen que, ¿por qué piensa uno, verdad, que los reptilianos y esas cosas? Si tú conoces alguna cultura que haya hecho figuras dizque humanas con este estilo, déjame tus comentarios debajo y con gusto los voy a leer. Pero si no, te digo, todos los veo definitivamente humanos. Bueno, también este se ve muy raro, ¿no? Pero bueno, todos los veo más o menos humanos. Pero ¿qué es esto? Sí, ahí te dejo mi comentario y espero los tuyos. Que tengas buena tarde, noche o fin de semana. Nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego.